Buenas Buenas tardes. tardes, Lisen. Buenas tardes. Ayúdenme escribiendo el nombre y el apellido en el chat, ¿ya? Por favor. No, no se olvidarán. Bueno, esperemos unos minutos para ingresar a los tardes. demás compañeros. Buenas tardes. Esperemos unos minutos para ingresar a los demás compañeritos, ¿ya? Esperamos un poco. Ya, a ver, sigamos recibiendo a los compañeros. Bueno, escribamos el nombre en el chat, ¿ya? Bueno, nosotros hemos venido viendo las semanas anteriores sobre Word, que es lo que hemos estado estudiando. Y la semana anterior vimos sobre cómo poner en Word lo que es viñetas. También tenemos lo cómo poner también lo que es. Era viñetas, los números, teníamos tabular también. Y ahora vamos a ver nosotros con una tabla. Está que es sencillita esta clase, no es nada difícil. Yo vamos a ver la tarea que usted tiene que realizar, tampoco es difícil. Hoy mismo ya tiene que estar pues en el chat, en el modo, por favor. Vamos, voy a compartir con ustedes la pantalla. Vamos, aquí está. Ya. Usted tiene el documento en Word. Yo he puesto este documento en blanco con la finalidad de coger y indicarles. Nosotros nos vamos a insertar, que está aquí en la parte de la barra de herramientas. Pongo insertar, pues, hago clic, cojo tablas, ¿sí? Pero voy a subir un poco más mi cursor, que está muy arriba. Déjenme admitir a la compañera. Vamos otra vez a compartir la pantalla. Aquí está. Ya, entonces, yo estaba manifestando, bueno, que voy a poner mi cursor un poco más arriba. ¿Sí? Entonces, me voy a insertar. Hago clic. Escojo tablas y aquí me van a ir apareciendo, si ¿sí? ven las tablas de aquí al lado, cuántas yo quiera compartir. Voy a poner aquí insertar tablas y aquí tengo una numeración de cuántas tablas necesito, el número de filas y voy a ponerle aceptar, es lo que tengo aquí. Yo aquí puedo tener el tamaño de la letra, perdón, tamaño, el tamaño de las celdas de tanto de largo como de ancho. Simplemente las puedo hacer un ladito más allá, más acá o hacia abajo también. O puede ser que yo quiera aumentar, las aumento, ¿verdad? Puede ser que yo ya aumenté hacia abajo, las voy a aumentar a los lados también. Vamos a ver aquí en dónde yo puedo aumentar. Aquí también, ¿sí? Yo le puedo aumentar en sentido vertical, perdón, en sentido horizontal las celdas. Entonces, de esta manera yo voy a ver. Ahora, ¿cuál es la tarea que usted tiene que realizar? La única tarea que usted me tiene que hacer es una tabla, nada más.
En la tabla no va a ir nada, no va a ir datos, nada. Solo quiero que usted me dibuje la tabla para que usted tenga muy en claro qué es una tabla, cómo es una tabla en Word. Ahora, esta tarea usted la puede realizar a mano o en Word. Yo no tengo inconveniente porque de pronto puede ser que usted me diga, no, lo que pasa es que yo pues no tengo computadora, no sé dónde hacer, ¿ya? Entonces, no vamos ahorita, pues, en este caso, si no tenemos, pues, ¿ya? Pero sí lo vamos a realizar a mano, ¿ya? En el documento que usted tiene, bueno, ahí hay más, un poco más de teoría, ¿sí? Donde nosotros nos fuimos, en la parte de arriba, en el botón tabla, insertar, allí nosotros hacemos un clic y, bueno, ahí se nos despliega el menú que nosotros ya vimos. En este caso puede ser que yo quiera el ancho de la columna, como también puedo tener, hasta ajustar al contenido, pero eso, bueno, dependerá cuando le pongamos texto. Ahora yo no le estoy pidiendo que usted le ponga ningún texto, ni que ponga desplazar celdas, nada, porque usted tiene que poner almas, inicio, no, nada de eso. Solamente necesito que usted poste la tablita, nada más. Es todo lo que usted va a realizar, esa es toda la tarea del día de hoy, no está nada difícil. ¿Alguna pregunta, por favor? No, Lisen. No, Lisen. Dígame. Ninguna. No, Lisen. No está difícil la tarea, chicos. Una tarea fácil como propiamente fin de año. Ya después le vamos a poner nombre, números, alguna cosa ahí. Pero por ahora no. Solo lo único que le estoy pidiendo es que usted me haga este documento, nada más. ¿Alguna pregunta, por favor? Tenga la bondad. No, dice. Listen, ya yo le envié el deber. Ya, vamos. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, voy a tomar la asistencia. Por favor, verán bien. Luego estamos que no sabemos, preguntemos bien. ¿Alguna pregunta referente al tema, algo? ¿Nada? No, Lisa. Bueno, está entendido. Voy a tomar la lista, ¿ya? Déjenme que estoy buscando el este para tomar la lista. Harán la tarea, por favor. Ya. Estamos. 22. Almeida. Presente. Ascuntar. Presente. Benavides. Bernardo. Presente. Benavides. Presente. Sí, Lisen, presente. Bernardo. Bonilla. Cadena. Chassi. Chila. De la Torre. Presente, Lisen. Chila. Ya, de la Torre. Sí, estoy aquí. No la escucho. A ver, Chila no es. Chila sí está. De la Torre. Sí, aquí estoy. Ya, Erazo. Escola. Félix. Presente. Ya, Escola. Félix. Presente. O sea, Escola no está. Flores. Presente. López, Juan. Presente, Lisen. Juan José López, Jennifer. Presente, Lisen. Marín. Párraga. Rodríguez. Sánchez. Sin... Presente, Lisen. Sánchez. Ya sin baña. Ya sin aquí baña. Está. Presente. Sin baña, Wendy.
Tasiguano, Troya, Itacha, presente. Ulloa, Uribe, Vera, Takuri, Tatayo, Torres, Usiña, Valdivieso, Vera, Zambrano y Zambrano. Bueno, no sé, por aquí no vaya a ser usted. Ya. A ver, yo le voy, a ver, yo donde pregunto aquí, donde pregunto. Ya, aquí. Simbaña Cristian y Simbaña Wendy, que son hermanos. Ah, no, Quilumba y Quisilema es el otro. No, está bien. Sí, iba a preguntar parecido, pero con, no, ya, estamos. Entonces, ¿alguna otra, alguna duda, por favor? ¿Nada? No, listen. Bueno, verán. Bueno, la tarea no está difícil. No es nada difícil, está fácil. Solo quiero que usted la realice, por favor, que usted la haga. En Edmodo hay un video, ¿sí? En Edmodo hay un video que usted puede, subir su tarea. Hay un video, por ejemplo, donde usted puede ver, mejor dicho, perdona, donde usted puede ver para realizar la tarea, para que le va a ayudar un poco a despejar alguna duda que usted tenga de cómo en la tabla, de cómo hacerla, de cómo realizarla por un momento, ¿ya? Nada, que tienen alguna pregunta, todo está entendido, verán, luego no dirán que no se entiende. Dicen, ¿la tabla de cuánto por cuánto? No, solo una tablita nomás. No tiene 4, 5, no hay problema. Sí, no hay ningún inconveniente de que usted pueda realizar en este caso la tablita. Solo es para que usted pueda ver y verificar cómo se realiza. Nada. Bueno, chicos, si no tenemos más nada que decir, hagamos la tarea, por favor. De aquí nos vemos el año que viene. Que tengan un excelente año. Que sea un año lleno de prosperidad para ustedes y su familia. Que sea un año lleno de bendiciones. Y que lo más importante de tener una mesa pues llena con alimentos o muchas cosas, porque ahora es comercial, se ha vuelto lo que es Navidad, Año Nuevo, pues ha perdido ese sentido de familiaridad. Entonces, no importa si no tenemos nada en nuestra mesa que compartir, lo importante es que estamos todos juntos, lo importante es que nuestros seres queridos, cerca o lejos, pero están con vida y con la esperanza, pues, de algún momento, pues, volvernos a juntar. De pronto no tenemos trabajo, sí, es cierto, pero bueno, tenemos esperanzas de que vendrán días mejores, de que vendrán buenos tiempos, y lo importante es estar con vida, buscar la manera, buscar la forma de salir adelante. Yo les deseo, chicos, que tengan un buen año, un excelente año, que la pasen súper que bien, que ayuden en casita. No estemos por cosas materiales, de que, bueno, todos los años me han regalado patinetas, me han regalado juguetes, me han regalado una tablet, me han regalado un celular, o quizás muchas cosas que a veces quedaron solo en planes. A veces nosotros decimos, bueno, el año que viene te compro, pero resulta que este año que vino fue un año bastante duro, y es un año bastante duro para todos. Hay que ser fuerte, ser valientes y seguir adelante. Ser apoyo para los papitos en todo momento, para los hermanitos, ayudar en casa en estos tiempos que tenemos de vacaciones, para que también el papito, la mamita que lleguen de trabajar o igualmente no tengan trabajo y que salgan a buscar, por lo menos lleguen y encuentren un hogar acogedor con buena comprensión y buen ánimo. Así que yo les animo, chicos, que tengan un excelente año. Nos vemos el año que viene. Chao, Lizen, hasta el próximo año. Feliz Navidad y que la pasen. Muchas gracias. Anotaron todos el nombre. El próximo año, Lizen. Chao, Lizen, que le vaya. Gracias, igualmente, chicos. Muchísimas gracias. Un buen año. Que vaya bien, Lizen.
Gracias, señorita Jennifer López. Hasta el próximo año, licenciada. Hasta el próximo, señor Juan José. Hasta luego, licenciada. Hasta el próximo año. Flores. Que les vaya muy bien.